todos, en este corto video les voy a explicar la forma en que abren su cuenta en Vultr para usarlo como VPS para el robot Snowball para hacer arbitraje triangular de alta frecuencia con Binance. Entonces, los invito a que utilicen el enlace referido al canal. De esta manera, pues obtienen descuentos y aparte de eso, pues apoyan la creación de contenido de valor como este. Simplemente se dirigen al canal dentro de YouTube y van hasta el menú de información y aquí encuentran el enlace de referido. Una vez que abran la página con ese enlace y se registren, vamos a llegar aquí a la instancia de productos. Entonces, para mayor claridad en el proceso, voy a mostrarles acá cómo hacer la configuración inicial dentro de Vultr y de esta manera ustedes van a tener listo su VPS para la instalación del bot. Entonces, lo primero que hay que elegir acá, una vez que ya ustedes hayan creado la cuenta, ingresan en Products. Antes de seguir, aquí es importante tener claro que para poder hacer el pago dentro de Vultr se puede con tarjeta de crédito, con PayPal, con cripto, pero para poder habilitar cripto y transferencias, primero el primer pago se debe hacer con tarjeta de crédito o débito. Si usted está en este momento sin una tarjeta de crédito o débito o no quiere comprometer su tarjeta personal para esto, yo lo invito a que abra una cuenta con Global 66 aquí en el canal de YouTube. Tengo un video explicando eso. Ustedes entran aquí, buscan Global 66 y en esta cuenta usted puede tener una tarjeta de débito internacional para compras internacionales, valga la redundancia, y es virtual. Entonces, esto les facilita el proceso. Si usted está en un país donde fácilmente no tiene una tarjeta de crédito o simplemente no quiere usar su tarjeta de crédito personal para esto, abre su cuenta con el enlace de referido que le dejo en el video de la cuenta Global 66 y con esa tarjeta puede hacer sus compras sin ningún problema dentro de Vultr. Una vez aclarado esto, o sea que usted ya creó su cuenta en Vultr, ya tiene un medio de pago autorizado, ahora sí va a proceder a comprar, que es donde estamos en este momento. Entonces, el proceso es bien sencillo y lo hace de esta manera. Entra aquí en el menú de Products. Ahí a mano derecha aquí le va a aparecer un signo más. Bueno, ya no lo vemos porque ya entré ahí, pero le aparece un signo más grande con el cual lo va a llevar aquí a escoger un servidor. Aquí es muy importante porque está la clave de todo. Necesitamos alta frecuencia, entonces este es el que hay que elegir. Cloud Compute, ¿sí? Y entonces voy a salirme de acá para elegirlo. Con Cloud Compute ya se nos habilita este que dice High Frequency. Es el necesario para el Snowball. Este es la mejor configuración para el Snowball. Entonces, retomando, para que quede claro en el video, usted se ingresa en Products y dentro de Products entra a Cloud Compute y aquí dentro de Cloud Compute entra en Intel High Frequency. Estos son servidores Intel Xeon con CPUs de alta frecuencia. Una vez que ya hace esto, aquí abajo escoge Tokio. Tokio es el data center que nos da la velocidad ideal para conectarnos con el API de Binance. Esto es clave tenerlo en cuenta. Hemos hecho pruebas con los demás y este es el que nos da la velocidad que necesitamos. Entonces, el 1, 2, 3 Products, Cloud Compute, Intel High Frequency y Tokio. Una vez que están ahí, seleccionan el sistema operativo Debian 11 para 64 bits
Y una vez que han seleccionado esto, el mínimo ideal para el snowball, el mínimo es este: 2 BCUs, 4 GB de memoria RAM y 3 terabytes de ancho de banda por $24 el mes. ¿Listo? Una vez que usted ya tiene seleccionado eso, aquí le quita los auto backups para que no le cobren eso. Deja habilitado el IPv6. No habilita ninguno de estos. Puede crear su Secure Shell si quiere. Aquí les explican cómo, pero para no enredarse al comienzo, lo hace así normal. Le pone aquí su nombre. Ese mismo nombre se va a etiquetar acá. Y Deploy Now. Ya con eso se crea su instancia para que pueda trabajar su VPS sin ningún problema. Ya con estos pasos, este paso a paso, usted crea su cuenta y tiene su server como lo necesitamos para la configuración del Snowball. Entonces, hasta aquí va este video.